Hola. Hola, buenas tardes, soy KE979. Son las 8 y 20, se me ha hecho un poco más tarde hoy. Disculpad. Voy a jugar a Crash Bandicoot. Crash Bandicoot 3 Warped. Mundo 4. La pantalla, la última, que se llama Tom Wader. A ver, ya está. Ah, que no he activado el de la voz. A ver qué tal se me da hoy, porque el otro día me desquicié con esta pantalla. No, he cogido el mando que no es, perdonar. Y he cogido el mando de PC en vez del mando de la Play 4. Ahora, ya he cogido el de la Play 4. Es Crash Bandicoot Warped. Este creo que también lo tengo que tener hecho. Y este es el de la maldita pantalla. Tom Wader. Busca otros vídeos. A ver si hay más suerte. No voy a ir a por lo de la izquierda. Me niego a perder vidas ahí. A ver que me sitúe. /979 dice: hola, Olita. ¿Dónde vas? Sube agua. Baja agua. Me subo a la plataforma y espero el agua. ¿Cuántas vidas? Dos. Wow, casi me echa al nitro. A ver. Voy a ir haciendo por pasos. Baja agua, baja, no me seas capullo. Otro saltarín. ¡Oh! Buena. No voy a hacer el todo el bonus entero porque hemos jodido. Cuando entre alguien bajo el sonido del Twitch. ¡Hijo puta! Ya he dicho yo que hemos jodido.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya verás como me... ¡Toma! Me ha salido de chiripa. ¡Oh! No me lo puedo creer. Tengo una vida más. Otra vida más. No. Uf. Qué susto, pa' bien me he matado. Voy a poner el sonido por si acaso me escribe que tenga que salir de la habitación o algo. Y mañana me compro Plus, señores. Mañana. A ver. Hace 2 años. Buah, pues hace 2 años parece el cuaternario, el juego este. Hace 4 años, no me sirve, hace 4 años, hace 4 años. Hace 6 años, joder. Aquí hay uno que pone 7 minutos. Va a meter, tiene un láser o algo raro. El Crash Bandicoot este. Bueno. Sí, claro. Mira qué cómodo. Hola. Qué jodido pa' culo. A ver ahora dónde estoy yo. A ver si llega. Que tiene que estar llegando ya. Porque acaba de pasar el bonus. Minuto 12. La peña lo flipa como ellos mismos. Ahora. Y yo le pauso. Sube agua. Voy a hacer hoy así, lo siento, espero que no os moleste. Pero prefiero mirar a lo que me encuentro en adelante. ¡Hala! Pero qué borrico es. ¡Buah! Venga ya, tronco.
Quiero ir despacio, ¿vale? No, ya me ha matado la primera vida, me cago en la leche. Desde el principio, casi. ¡Ah! ¡La mierda! Las manzanas esas, colega. Me mata por culpa de los espejitos. ¡Ah! Uf, qué putra. Qué putra. Sube el agua. Baja el agua. Lo he saltado, no me lo creo. El vídeo conseguirá la gema, pero me la suda. Se ve fatal mi directo, por lo menos yo lo veo fatal. A ver, vamos a ver el vídeo. Hora prevista de juego hasta las 10:15. Vale. Voy a hacer una cosita. Si es que me sale, claro. Esto es lo que quería hacer, no lo de la vida, sino el apoyarme aquí. No me lo creo. Uf. Voy bastante bien. Crucemos los dedos de las manos y de los pies. Sí, claro, todo así. Este va con la pistolita que le lleva el Crash Bandicoot. Bueno, a ver qué hago yo. Porque el tío, a ese espejo que se ve allí, se lo carga. Quiero ver cómo va el agua. Se lo carga con una pistolita que lleva el Crash. ¡Guau! ¡Qué putra estoy teniendo! ¿Cómo pretenden que me haga eso? ¡Puf!
Punto de control, señores. Punto de control. 3 puntos, colega. A ver. Este matará, ¿ves? Mata las cajas con la pistolita y la de hierro. Pero yo no sé cómo voy a hacerlo. ¡Ah! ¿Cómo se usaba el bazooka este? No. Es verdad. Te lo dieron en el subjefe del anterior. No. Joder. Ah. Es verdad. Yo digo, tiene una pistolita. Me acabo de acordar. El subjefe último, el chino es azulón. Cuando le matamos, nos dieron como recompensa esa pistola de bazooka, de frutas o como lo llamen. Pero no me acuerdo cómo decía que se usaba. Torbellino de la muerte, no. Para girar más tiempo, más rápido o para planear desde el aire. No, este vídeo no es. Es el siguiente. Pero no es aquí donde te dan el bazooka. Me cago en la leche. Pues no, me he confundido yo entonces. Bueno, a ver qué hacemos. Llevaré como un cuarto de hora o así, ¿no? 10 minutillos. Voy controlando el DLS. Lo del remolino. O eso creo. ¿Por qué lo saltas desde ahí? Difícil eres. Vamos, joder.
Eso es. Ha saltado el espejo en vez de matarlo, yo lo he matado. Hay una vida ahí arriba, hay que esperar a que este suba la... Ahora, a las 58 vidas. Pero qué brutito. El punto de control. Y ahora viene donde se... No. Va a intentar el bonus ese de la muerte. Que yo, si me ha salido, no lo he visto. Oh. Hola. Intente ese bonus de la muerte. Coge el diamante, que yo tengo el diamante ya. El del espejo. Con el chaqueto en L. La mariquita esa verde. Las cajas que acabo de recoger yo. Y ahora está donde estoy yo. A ver qué hace. Saltar a la plataforma, saltar y remolino. No, sube el agua. Y cuando va bajando el agua, salta por la izquierda, remolino. Voy a intentarlo. Digo, voy. No digo que lo vaya a poder hacer. A ver, porque no sé por dónde viene el agua. Ahora. ¡Hostias! ¿Qué coño había que hacer ahí? ¿Me acaba de dejar? Pero... ¿cuándo activas eso? ¿Tronco? ¿Dónde lo activas? Joder. Vale, pero no sé, no entiendo. O sea, a ver. Hace esto. No sé por qué a mí no se ha activado eso de ahí. No entiendo. De verdad. Ah, vale, ya lo he visto. No sé si está justo encima de mi cabeza o está más adelante. Ahora, ¿qué fallo he tenido antes, coño? ¡No! ¡Mierda! Joder. Vamos. Van a dar por culo las cajas.
Bueno, ese cachetín le he pasado. Y ahora, saltar y remolino. Eso es. Uf. Prefiero ir poco, muy poco a poco. Joder, sí que tiene retardo, ¿no? Vale, llevo 26 minutos. A ver qué hay ahí adelante. Vale, voy a ver vídeo. Pues eso, poco a poco. No sé, el agua. Vale. Me iba a meter ahora, ¿sabes? Vamos. Vale. Intentar pisar la... No. Me jodas. Buah. Tomar por culo a las puñeteras cajas. ¡Hostias! ¿Pero qué coño hago? Con lo bien que iba. Cago en la leche. Vamos, hombre, no te queda nada. Ten paciencia, Crash. Que le den por culo las cajas. Voy a la plataforma, ¿vale? Lo siento.
quiero sorpresas. Mira, un escarabajo. ¡Wow! ¿Qué coño hago ahí? Por la derecha. ¿Dónde está el puñetero escarabajo? No me fío, no me fío, fío, fío. Voy a ir. No he conseguido todas, me las suda. 85-88. Me han quedado tres, cosa rara. ¡Pasada, conseguido! No, me he confundido. La costumbre. Voy a estudiar el jefe último. Voy a ver también cómo se llama. Yo sé que tiene media cara metálica. Me lo he pasado por fin. Doctor N. Jin. Voy a cambiar el título del vídeo. Actualizar, cerrar, actualizar mi directo, son las 9:55. Oye tú, que se ve todo negro. ¡Qué pacha! Wizbot. Buenas, Wizbot, ¿qué ha pasado? Estrella blanca mediana New Status Crash Bandicoot 3. Guapé, vale. Capítulo 6, Mundo 4, TOMB, Wader y Doctor. N, G-I-N. 35 minutos para pasarme la pantallita. Manda cojones, Pero ¿por qué no se me ve? Joder. Fallo de aquí. No jodas. No jodas. No me jodas. Joder, qué susto me he dado, colega. Vale, vale, vale. Ya estoy en el directo. Play, mi gente. Volvemos. A ver, sé que hay que disparar a los brazos de algo que sale. Ah, es que va a ser una navecita.
Atarán un montón de veces, pero bueno. Oye, es que son las 9, ¿eh? Que no está nada mal. Bueno, a ver qué puedo hacer. A ver cuántas veces la picio. Anda, es con Coco. Coco es la novia de Crash Bandicoot. Supongo que dispararé con R2. Ah, ¿cómo se maneja esto? Me va a matar. ¡Vamos! No sé si me han quitado vida o qué. Estoy disparando al tuntún, ¿eh? A la tuntuntún. No sé si hay que disparar ahí o no. Me he cargado los brazos. La putada es lo siguiente. Hola, hola. Me han quitado un huevo de vida. Sí, hay que disparar a lo de los cohetes de los hombros, me parece. Pero es que no se los rompe ni para atrás. 56%, yo no sé el porcentaje que llevo, como no me está viendo nadie, pues no puedo saberlo. No me he fijado. No me da tiempo a mirarlo. La putada que si te matan después, supongo que tendrás que volver a empezar desde el principio con la vida inicial y la vida inicial del robot este gigantesco. A ver, ya verás cómo me van a matar. Sesenta y 8% llevo yo. Oh, un hombre afuera. Joder, pero ¿de dónde saca tantos? Cuidado. A ver si me deja pausarlo. ¿Qué coño tengo que hacer ahora?
Transformers Multimix Be Live. ¡Hostias! ¡Hostias! Juego, chavo, no escribas tanto. Y ahora, a esto que hay que hacer, cómo te defiendes y esas cosas. Vale, esquiva todo lo que te lance. 46% de él. Yo 68, ya verás cómo me matan. Principal es esquivar las cosas. Luego ya se puede dispararle bien, si no, pues mala suerte. Que el capullo, cuando ahora se transforma en la supernave, se recarga la vida en vez de seguir con la misma vida que le quedaba. Si puede, lo principal para mí sería destruirle lo de los lados. Voy a seguir. ¿Ves? Vamos, abre esto. Abre eso. Abre eso, tronco. Bien. ¡Bien! Trofeo ganado. Chatarra mecánica otra vez. Para disparar fruta a un punto, mantén L2 para sacar el arma. Apunta con los botones de dirección y dispara con círculo. Muchas gracias. Fruta bazooka. Eso es lo que tenía el del vídeo que estaba viendo yo antes. ¡Buah! No me lo creo. He pasado en 45 minutos, pantalla y jefe. Es curioso cómo se repite la historia. De nuevo, Engine no ha podido derrotarte. Oh, me duele la cabeza. No me encuentro bien. Tómate una tortilla de aspirinas. Sí, seguro. Ah, Crash Bandicoot 4, ¿no? ¡Ah! ¡Hasta luego, Coco! ¿Este es el 5? 1
2, 3, 4 y 5. Pues ¿dónde va? 21, 22, 23, 24 y 25. A ver, esto de qué va. Parece el futuro. Gone tomorrow. Otro de carreritas, Orange Asphalt, que me dijo Gamer Blades que es más difícil que los anteriores. Flaming Passion, pero la semana que viene tenemos martes, miércoles y jueves para pasarlo. Mad Bombers y Bullitter. Bueno, pues ya está. Hoy no voy a empezar el mundo 5, lo empezaré el martes seguramente. Así que muchísimas gracias por seguirme y por disfrutar del directo. Hasta el martes aquí en Twitch. Chao, chao. Cuidaros, pasar buen jueves y hasta la próxima.